Seguimos con la siguiente, con el siguiente cartel, que es desarrollo de un programa para la construcción de DZP usando MATLAB. Los participantes son Adrián Ricardo Hipólito Nájera, Eduardo Iván Pérez Gómez, María del Rosario Moya Hernández, Norma Rodríguez Laguna y Rodolfo Gómez Valderas y, perdón, Juan Carlos Rueda Jackson. ¿Pueden proyectar su video de su cartel, por favor? Gracias. Hola, yo soy Ricardo Hipólito y les voy a presentar el video cartel número 33. Este trabajo se titula Desarrollo de un programa para la construcción de diagramas de zonas de predominio usando MATLAB. Fue realizado en el Laboratorio de Físico-Química Analítica de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria en Campo 4 de FES Cuautitlán. Comencemos con una introducción. El estudio del equilibrio termodinámico de sistemas multicomponentes y multireaccionantes sigue siendo en la actualidad un modelo útil para determinar la estabilidad y el comportamiento químico general de las diferentes especies presentes en el mismo. Por ejemplo, para el equilibrio que se representa en la ecuación 1, se puede definir una constante de equilibrio que se muestra en la ecuación 2 en términos de las concentraciones molares de M, L y ML. Pero si de manera simultánea M y L reaccionan con A y B en medio acuoso, tendrá que definirse fracciones alfa en términos de las concentraciones y las constantes de equilibrio de M con A y L con B, como se muestra en la ecuación 4, donde beta es la constante de formación global de reacción de M con A igual a 1 hasta A igual a N. Para L con B, la fracción se define como se muestra en la ecuación 5, donde beta es la constante de formación global de reacción de L con B igual a 1 hasta B igual a M. Con estas ecuaciones se puede entonces definir una constante condicional en términos de la ecuación 4 y 5 de la siguiente manera, como se muestra en la ecuación 6. La aplicación de métodos gráficos usando la constante condicional como diagramas de zonas de predominio es útil para estudiar sistemas complejos. Para facilitar los cálculos involucrados para los diagramas de zonas de predominio, es posible usar programas computacionales. El programa elegido en este trabajo es MATLAB, ya que presenta un lenguaje y una interfaz amigable para la programación de la matemática involucrada en la química. Además, MATLAB tiene la posibilidad de crear aplicaciones sin la necesidad de programas adicionales. Por lo que los objetivos de este trabajo son compilar la generalización de las ecuaciones matemáticas y químicas necesarias para desarrollar un programa que construya diagramas de zonas de predominio en dos dimensiones. Para la metodología, se tomaron como referencia las ecuaciones propuestas por Ringbaum, que se describieron en la ecuación 1 a 6. Estas ecuaciones se usaron para diferentes sistemas en donde M y L reaccionan y además reaccionan con A y B, en donde A podría ser el ion hidronio y B podría ser el ion hidróxido o viceversa. Las ecuaciones fueron alimentadas en MATLAB siguiendo su lenguaje de programación, donde simultáneamente se revisaba que hicieran sus funciones y una vez que compilaba de manera adecuada, se utilizó su herramienta de diseño de aplicaciones MATLAB Design App. Continuemos con los resultados y análisis de los mínimos. En esta imagen observamos la pantalla principal del programa. Se divide en tres columnas. En la primera de la izquierda se colocan los valores de las constantes de complejación beta de M con el ion hidróxido. Después las constantes de complejación PKC de M con L. Más abajo se encuentra un espacio para escribir las constantes de formación del complejo ML que forma complejos con ion hidronio. Y en el último espacio debe escribirse la constante de formación del complejo ML con el ion hidróxido. En la columna siguiente se muestra el gráfico del menos logaritmo de la constante condicional contra el pH. Por último, en la tercera columna debe escribirse las constantes de formación sucesivas de L con el ion hidronio, que suelen llamarse pK. Por último, en la parte derecha hasta abajo se muestra el botón graficar. Para ver el funcionamiento del programa vamos a ver un ejemplo con cobre y el ácido etilendiamino tetracético o EDTA. Comenzamos colocando el valor del log de beta 1, que es el cobre con hidróxido, que es 6. A continuación colocamos el PKC, que es metal con el ligante cobre con EDTA 18.8, y la formación de los complejos del complejo MLH y el complejo MLOH. Una vez alimentados estos datos, podemos presionar graficar para obtener el diagrama correspondiente. Un ejemplo adicional puede ser el sistema de aluminio 3 con EDTA en medio acuoso, donde solamente colocamos un log de beta 4, un valor de PKC, el valor del complejo con ion hidróxido y el complejo con ion hidróxido.
y sin olvidar los PKAs del EDTA. Una vez que obtenemos todos los datos llenos, podemos presionar graficar para ver el diagrama correspondiente. Como conclusiones, podemos decir que fue posible realizar la compilación de las ecuaciones responsables para la construcción de los diagramas de zonas de predominio según la metodología de Ringo en el programa MATLAB. Y se logró desarrollar un programa que puede ser utilizado por cualquier usuario familiarizado con la metodología de Ringo y con el uso de MATLAB. No me queda más que agradecer por su asistencia a este video cartel. Además, les comparto el código QR para que puedan tener acceso para poder descargar el programa. Este fue el video cartel número 33. Hasta luego. Hola. Sí, muchas gracias. ¿Puede proyectar el cartel de los participantes, por favor, maestro Manuel? Sí, maestra. Gracias. Si se encuentran en la sala, los participantes. Ah, ya. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Pueden hacerles preguntas, sugerencias o comentarios, por favor, maestro Ma? Sí. Gracias. Bueno, en general el cartel está bien. Nada más una cuestión, por ejemplo, con la cuestión de los logos, se pierden un poco en cuanto a los colores. Se me hizo muy interesante la información que proporcionaron. Sin embargo, en el cartel en específico no se visualiza tan bien los ejemplos que me presentaste en el video. Esa parte del video hubiera estado mejor, los dos ejemplos que me presentaste, los hubieras puesto aquí en este cartel. Ok, gracias. Sí, mira, para ver más o menos la aplicación del programa, ya. Por ejemplo, en el cartel se ve un ejercicio y en lo de video pues vemos un poquito más y vemos más aplicaciones sobre él. Muchas gracias. Maestro Luis, ¿puede hacerles comentarios o sugerencias? Gracias, maestro Mar. Sí, buenas tardes otra vez. Tardes. Sí, tengo algunas preguntas. En la función, bueno, primero sí es una aplicación bastante interesante. Les reconozco su trabajo. Nada más unas dudas. Por ejemplo, para corroborar que los diagramas zonas predominio que está arrojando el sistema son correctos, ¿se hizo, por ejemplo, alguna comprobación con alguno hecho por manera tradicional o por algún otro método? Sí, sí, se comprobó con los diagramas que Ringo presenta en su libro. Se puede hacer las comparaciones. De hecho, Ringo presenta ya los datos y uno puede graficarlos a la par de estos diagramas con los diagramas de zonas de predominio, ya que primero la programación, antes de meter en el programa, se hace aparte. Entonces, eso nos ayudó a ver si empataban estos diagramas. Una vez que los empatamos, ya pudimos hacer así el pase de toda la compilación de los... de las ecuaciones al programa y vemos que sí empatan. Muy bien. Y por último, ahí a modo de sugerencia, no sé si sea posible, porque a ver que cuando hace uno un diagrama de zona predominio, pues, gráficamente en tu cuaderno todo esto, ya propiamente en él, ya ve que uno puede anotar qué especies son las predominantes de acuerdo al pH, las regiones, etcétera. Entonces, no sé si eso aparezca o tenga alguna herramienta para que aparezcan y se haya una mejor visualización un poco más didáctica. O sea, digo, es una herramienta excelente, pero digo, como punto de mejora, o no sé si pueda contar o cuente con esa herramienta actualmente que se puedan visualizar las zonas, las especies químicas que están predominando. Creo que sí. Para empezar a hacer esa parte tenemos que usar una metodología diferente, que es la de Charlotte, y generalmente con Charlotte tenemos que meter aquí las especies, porque principalmente ya que en MATLAB funciona con ecuaciones, es difícil meter digamos que sea representativo para cada equilibrio, digamos, para cada sistema. Es complicado meter este conjunto de variables. Entonces, para que pueda ser más sencillo, más adelante espero que se pueda hacer esta compilación de método de Charlotte para que ya entre dentro de los diagramas ahorita de zonas de predominio. Pero sí, estamos en vías de desarrollar. Agradezco mucho la pregunta. Ok, bueno, pues muy bien. No tengo ninguna otra pregunta.
Muchas gracias, maestro Luis. Bueno, agradecemos la participación.